¡Ey! Buenas chorbitos y chorbitas, bienvenidos a un nuevo streaming. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta música? ¡La música! Es un nuevo streaming de Elden Ring con nuestro vampiro favorito, Eduardo Coulon. A ver, esperar. Joder, no tengo esto de los bots. Siempre se me olvidan los bots. A ver, pongo esto activado por aquí, lo cerramos por acá, vamos abriendo el juego. Hoy empezamos un poquito más tarde, ¿vale? Que he tenido una call. Una llamada ahí como importante. Iba a empezar el streaming a las 7 y 20 y justamente a las 7 y 20 me llamaron, ¿vale? Ahí hemos estado hablando directamente una hora, ¿vale? Hasta las 8 y 20 y más. Entonces ahora entre que venir aquí a terminar de preparar todo, pues las movidiñas de siempre, ¿no? Y yo dije, wow, voy a empezar hoy temprano porque aparte de ir al gym, luego de terminar el streaming, luego van a empezar con el Disaster Chef, ¿no? Yo quiero verlo y la gente lo querrá ver. Entonces tendré que streamear antes de que terminen, ¿sabes? Entonces termino el streaming, Disaster Chef y todo el mundo feliz. Bueno, pues me he comido una mierda. Pero bueno. Vamos a darle. No estáis viendo nada todavía porque el juego se está abriendo, ¿vale? O sea, no alarmarse. Principal. ¿Sí? Lo dejamos. Hey, Kaelith, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Bandai! Y Bandai, ¿cómo te quiero? Los escudos te permiten usar la habilidad Allusion. Así que el parry es Allusion. Ok. Podría hacer... A ver, vale, a ver. Vamos a mirar... Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿vale? Hemos explorado toda esta zona. Y hemos explorado esto. De aquí, en teoría, lo tenemos todo explorado. Como mucho nos quedaría matar a los pulpos. A ver, pero no hay que hacerlo. Y mirar la cosa esta mágica, ¿vale? Así que podemos hacer dos cosas. O me hago un teleport. Voy a hacer un teleport. Quiero decir, ¿me hago un teleport o atravieso la cueva? Pero no me lo voy ni a pensar, ¿sabes? Uy, que llueve. ¿Me apagas la antorcha? Duda seria. No parece. ¡Ah! A ver. ¿Puedo hacerme el campamento este sneaky peaky? Vale, a ver. Vamos a calmarnos, ¿eh? Vamos a calmarnos con los chimpancés, ¿eh? Calmarnos. Vale, otro muerto. Venga, venga, ven. Cómete el parry, ¡No! Me he comido una mierda. Uy, la esquivadiña. Uy, totalmente. Así la he querido. Por cierto, estuve pensando una cosa el otro día, después del boss del gato, ¿vale? Bueno, el perro guardián, que en realidad es un puto gato, y del gigante. Después de esas peleas y de ver las series que hacían, pensé una cosa, y es... Y yo estaba esquivando todo el rato con saltar. Y, y dije, joder, es que me están acabando con la resistencia. Y yo no lo estoy viendo. Y el gigante aún bueno. Puedo usar el caballo, pero el perro este guardián lo veo como muy jodido, ¿no? De encontrarle puntos de vulnerabilidad cuando empieza a hacer spam. Y entonces pensé, podré esquivar el área saltando. O sea, podré hacer así y te pego así. Y te esquivo y te hago daño. Pero es que no lo podemos probar. Pero es una cosa que me quedé pensando el otro día así medio rayado, en plan... Easy. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pues es que... Qué ganas de pegarme con los pulpos, ¿no? ¿Verdad? No os apetece. Qué raros son los pulpos de tierra. Estuve leyendo el lore también, por cierto. Un poco turbio los cosos estos, ¿eh? Ha cambiado de color. Tiene unos toques doraditos. Anda, que vuelan, no son pingüinos entonces. ¿Qué mierda es esto? ¡Hey, Gumi! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vaya horas, ya... Es que me... tuve una llamada, Mike. Ya tú sabes. Voy a tener que buscarlo en Google. No quería buscarlo en Google. A ver, hoy tengo magia. Ahora le puedo lanzar magia. Pero ahora no. Ahora no, que me equivoco, me he olvidado de botón. Venga, 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 venga. Es que decía probar con magia. O sea, el otro día vi una señal y ponía probar con magia. Hostia, que se lleva una piedra. Entonces hay una fuerza ahí, ¿eh? Hago la puta. ¿Cuándo pintas tu mecha? Pues primero cuando tenga tiempo para montarlo. Secreto, en resumen, prueba con combate a caballo. Mine, que eres una investigadora. Mírame cómo hago esto, anda. Busca atacar. Pero si ya estoy atacando. En primer lugar, escucha atentamente. Entonces se necesita atacar más adelante. Tendré que pegar un punto exacto. No lo sé. Ojalá lo supiese, man, qué es exactamente. Ojalá lo supiera. Hey, Yader, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Ahora cada vez que entre diré una frase random. Porque soy un random. ¿Qué? Ah, muy bien. ¿Qué tal, Yad? No, pero que no quiero hacer eso, que quiero leerlo. Secreto, en resumen, prueba en combate a caballo. ¿Pero combate a caballo qué hago? Hora de búsqueda. Probablemente combate cuerpo a cuerpo. No me estáis ayudando una mierda, ¿eh? ¿Pone? A ver. Prueba con arco. ¿Cómo coño subió ahí arriba? Uf, uf, uy, uy, uy. Más sigiloso, espera. Pues no puedo buscar algo que no sea. A ver, te voy a dar pistas. Pon, yo qué sé, brilli brilli. Playa. Necrolimbo. Por ejemplo. ¡Eh! ¡Eh! Tenía que ir al pisotón y barrido. ¡Qué hijo de puta! No. ¡Hijo de puta! ¡Míralo! ¡Míralo! Sabía que había colisión. Cuando se empezó a llevar una piedra por delante dije, joder, ahí hay una colisión. Pues están fallando todo el rato los ataques. Ceniza de guerra, pisotón y barrido. Usas en espadas, hachas y martillos, detonando ramas, armas pequeñas y medianas. Pistón. Ok. Ya no busques, Mike. ¿Tienes lucecita? Es que mira. ¿Pero por qué tiene luz? No tiene nada. Te brilla la papada. Es eso. Por algún motivo desconozco. Nuestra cabra genera luz. Vale, pues voy a guardar la partida, ok. Y lo siguiente que nos queda es intentar matar a un pulpo de estos. Igual, combate cuerpo a cuerpo, ahora actualmente es una puta locura. Por eso que voy con... No llevo nada de armadura y no tengo ni vida, ¿sabes? Pues claro que no conoces. Exactamente, ¿sabes? Si ya lo conoces, ¿para qué lo buscas? O sea... Ubícate. Un poquito, ¿eh? Ubícate. Esto es mine. Si no espabilas, la vida se te lleva, mine. La vida se te lleva. ¿Dónde está la cueva? Aquí. Qué niebla más mística, ¿no? Y una antorcha. No me cabres. Estoy escuchando unos gritos de otra tumba hasta la mañana. Mira qué bonito el reloj. Una agüita. Gente muerta a nuestra vera. Mucha gente muerta a nuestra vera. ¿Cómo habéis muerto, desgraciados? Uy. Uy. ¿No es la ropa de la bruja que nos encontramos? Uy, ¿qué decías? Objeto imprescindible más adelante. ¿Qué objeto imprescindible? Ah, vaya más adelante si lo tenemos todo. No hemos encontrado nada que sea... ¡Oh, la, la!, ¿no? Ah, igual se refiere a la antorcha. Necesitas una antorcha para seguir por aquí, sí o sí. No, Mine, por favor, la sentadilla no, señora Mine. Déjame en paz, por favor. Vale, a ver. Lo primero es ver el patrón de ataque de este señor. Entonces, lo que voy a hacer... ¡Ay, que tiene bebecitos! Tiene bebecitos. Lástima. Venga, mis nobles. Venga, populacho. Al ataque. Joder. ¿Qué haces? Vale, así que saltas y haces un área. Vestida hacia adelante, ok. Tienes bastante vida. Bien. Y te hago muy poquito daño por lo que veo. Le voy a empezar a hacer daño a magia, ¿eh? ¿De magia qué tal vas? Hijo de puta. ¡Hostia! ¡Hostia bendita! A ver, quiero... ¿Cuánto daño te hago con la magia? Pues no mucho, ¿eh? Aliza gitana, ¿eh? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a hacer algo. ¿O no? Vale. Os ha dado una paliza. Joder. Menos mal que los tengo, ¿eh? O sea, esto no me lo cargo ni en la vida. Mira, mira qué mierda de daño le hago. No lo ha molado, ¿eh? ¿Será porque le pego... porque le estoy pegando por la espalda? Igual es más débil si le pego por la frente, a ver... A ver que pare de atacar. Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Ah, que se cure el hijo puta! Sí, se ha comido un brazo. Hostia, se regeneró. Vale. Pero ¿qué cojones? ¿Pero por qué es tan rápido? Pensé que iba a ser más fácil, ¿eh? Hostia. Vale, ya estamos bajándolo. Ni de coña me cargo esto de pie. ¡Hijo de puta! ¡Ah, le he cortado el brazo! Venga, venga. ¡Uf! ¿Y con fuego? Podía haber probado con fuego, pero era demasiado tocho. O sea... le podía dar con antorcha, eso es verdad. Me da unos putos huevos, ¿sabes? Soy imbécil. Vamos a ver. No. No. Vale. Vale. ¿Te pego con esto? ¿Qué pasa? Ah, pues sí, es mucho más débil al fuego. Pero mucho más débil, ¿eh? Con la antorcha me lo he cargado de una. Adiós, bebé. Vale, vale, vale. En la cabeza. Vamos, sí, lo que había dicho ya, en la cabeza le hacíamos mucho más daño que en la parte de la espalda. Uf, a ver. A caballo, bueno, pero cuerpo a cuerpo, al menos a este nivel, yo no me veo matándolo, ¿eh? Pues sí, a ver, igual puedo intentar hacerle un parry. Pero bueno, tampoco nos vamos a complicar aquí la vida de más, ¿sabes? Solo quería ver un poquito lo que hacía, ¿sabes? Ya que no, por si me lo tengo que volver a encontrar y en esa no puedo decidir, ¿sabes? Vale. Este botón. Vale, esta parte la tenemos exploradita. Vamos a intentar subir por aquí, ¿queréis? Vamos a subir por ahí, vamos a probar el ascensor. A ver si no la palmamos. Y ya de ahí ya tiramos para la próxima zona a explorar. Voy a probar a matar una tortuga. Mato una tortuga. Hola, señora tortuga. ¿Qué tal? ¡Ay, que se encierra! Carne de cuello de tortuga. ¡Ay, la virgen! Que me como la tortuga. Pero eso me como la cabeza. ¿Alguien sabe si esto es real? O sea, ¿alguien me puede explicar? ¿Alguien experto en sopas de tortuga? Que me diga estas cosas. Ah. Así que la barrera es lo que significa. Subir de nivel. Vale, hay que... Dijimos... No puedo subir. Dijimos que subimos inteligencia al 20 y empezamos a subir vigor, ¿vale? Vigor y aguante. Venga, va. Hay un mini árbol ahí, ¿eh? Hola, señor. Vale, ahí está la movida. O sea, es pa' aquí, pa' allá, ¿no? Mientras vaya en la montura no me muero. Madre de Dios. Ah, claro. ¿Habrá cositas ahí arriba? ¿Habrá gente que aproveche la movida esta para intentar subir ahí arriba? ¿Vosotros qué creéis? Lo intentamos. Intentamos subir ahí arriba. Vamos a hacerlo fácil ahora con el... Normal que tenemos el coso. A ver, podría intentar tirarme, pero igual es demasiado. Teniendo los puntos de viaje rápido gratis, ¿sabes? Es que igual hay algo. ¿Es eso? Ah, estaba pensando. Hay una cueva en la isla y no la vi. Vale, joder, claro, por donde llegamos a ella. ¿Vale? ¡No! Ay, no llego. Creo que no se puede llegar. No sé que hay una mejora de, alguna mejora de montura o algo. Vale. O sea, está el caballero por aquí de momento, que no me apetece nada. O sea, que lo que podemos hacer es, a partir de las ruinas, venir por este camino, que aparte, ahora que me fijo, hay un camino para aquí que llega a una cueva. O desde aquí bajamos directamente por aquí, ¿no? Al lago este. Y ahí también hay otro subnivel. Bueno, ah, claro, eso es la cascada. Vale. No me apetece nada pelearme contra el caballero hasta que tenga un arma mejor. Vamos a pelear a caballo. Este murciélagos. Mucha peña crucificada por aquí, ¿no? ¿Y este agujero a la muerte? Estos son los murciélagos que peleas de noche, ¿verdad? Sí, entonces nada. Pero un enemigo bueno o me peleaba, ¿sabes? ¿Podría tratarse de orilla? ¿Qué? Qué bonito. Precioso, la verdad. Ah, cangrejo. Ah, coño, mira un cangrejo. Ahí veo una hoguera. Tú saltaste, ¿verdad, campeón? Efectivamente. Vale, esta peña toda creo que murió intentando saltar hacia abajo, ¿no? ¡Hostia! ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué perro! Estaba ahí colgado. A ver esto. ¡Ay, qué falsedad! ¿Qué coño hay murciélagos de día? A ver, los murciélagos pueden ser diurnos. A ver. Eso es verdad. Vale, por aquí no se ve que haya salido. Coger al infierno, ¿no? A ver. Vamos a coger esto. Piedra de forja. Ok. Cuidado con mentiroso. He aquí noche. Y entonces miedo más adelante. Hora de gigante. Aprieto. Voy a hacerle caso a cuidado con mentiroso. Saltaste, ¿verdad? Amigo samurái. Efectivamente. La verdad que el caballo se... Muy agradecido, ¿eh? Estas tumbas aquí de manera random. ¡Uy! Perro. Perro. Observa caballo. Hello. Se hablan. Vale, sneaky peaky, con calma. Que no quiero aquí una marabunta de enemigos, ¿vale? No vendrá ese mosquito a darme por culo, ¿verdad? ¡Hijo de puta! Pues tenían razón que había un perro, ¿eh? Tenían razón que había un perro. ¿Pero qué le ha pasado a este perro? Este perro está sufriendo, ¿eh? Es como un Yorkshire. Es como un Yorkshire que ha pasado por la heroína, ¿eh? Me va a joder el perro, ¿verdad? Joder, no lo veo. ¡Hostia! No sé hacerle parry. Me ha matado un puto perro. Me ha matado un puto perro. No sé. ¿Qué de Marika? ¿Dónde aparezco con la efigie de Marika? Anda, coño, estaba al lado. Pues tenían razón, ¿eh? Con lo de cuidado perro. Voy a matar esto primero. Me va a joder. Madre de Dios. Me estoy mareando un poco, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mira, paso. No me compensa tanto lío de cabeza. ¿Por dónde entré yo? Ya no sé ni por dónde estoy, estoy súper perdido. Vale. Entré por aquí, ¿no? ¿Qué coño es eso? Me voy a entrar a saco y a la mierda. Tú fuera. ¿Vale? Si fueran los otros enemigos igual me lo pensaba, pero siendo esto... ¡Ay, que no puedo morir! Que necesito mis runas, coño. ¿Dónde están mis runas? Ayer un gato, hoy un perro, mañana un conejo. Estoy yendo a tomar por culo, ¿eh? Vale, joder, si aparte aparecen arriba, ¿sabes? Pero joder con los perros, están más tochos que los lobos, ¿eh? Que me encontré en el campamento, vale. Por aquí es. ¿Pero cómo ha prendido fuego? Vale. Ya sé cómo peleas, cabrón. No me... Ya no tienes poder en mí. ¿Dónde están mis dineros? Vale, recuperamos el dinero. No le dejamos ni respirar. Saquear. Cuánta peña, ¿no? Aquí en misa. Vamos un poco de parkour. Oh, ¿qué tal? ¿Qué coño es eso? ¡Hostia, un hámster! Vale. Llave de espada pétrea. ¡Oh! Con esto podemos abrir la zona del inicio. Bueno. Entrada dinámica, ¿eh? Sangre de bestia. Ha flipado. Vale, listo. Hostia, qué falsos aquí. Cuidadito con los perros, ¿eh? Que doblas una esquina y te la lían. Guau, vaya cantidad de huevos y vaya pedazo cangrejón, ¿eh? Me hago con eso una mariscada que flipas. Hostia. No me interesa nada, ¿eh? Sí, señor. Vamos con calma, limpiando la zona. La entrada así. ¡Wow! Estoy un poco tenso, ¿eh? No os voy a engañar de que estoy un poquito tenso. Ahí están los murciélagos. ¿He visto algo por aquí? Vale, parece que tengo la zona limpia, ¿eh? Quedan los del centro. Hello. Uy. Me estaba intentando pegar una colleja mientras no miraba. Piedra embrujada más adelante. Como has muerto, ¿ven? Contra mierda que hay aquí abajo. ¿Creéis que me la pueden liar? No creo, ¿no? ¿Aló? Muchas ratas. Rata. Pues venga. ¡Uh! ¡La madre que las parió! ¡Media vida! ¡Uh! Joder, con la King Rata. Los auténticos fans de Dark Souls, ¿eh? Joder. Vale, muerta. ¿Tres preguntas hay? ¿Vale? Vale, en teoría están todas muertas. A ver, la crew, ¿cómo estáis? Vale, hemos sobrevivido. Prueba con atacar. Me han troleado con la puerta falsa. Es que no sé si tengo las puertas falsas. ¿Con una voltereta me vale? ¿O les tengo que zurrar? Yo lo voy a zurrar a todo. Vale, vamos para acá. No está como muy... Ah, que es una puerta, dice yo. Esto no está como muy oscuro. Trampa más adelante. Trampa más adelante. Boris de Trump. Venga. Camina, Manolo. Vete para adelante. Sí, trampa, pero ¿dónde? No veo nada en las paredes. ¿Cómo ha muerto? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Me estás diciendo que el tesoro es una trampa? ¿Qué me estás contando? No entiendo esto. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ruinas abrasadas por un dragón. A ver, voy a buscar. Con el móvil que no quiero que el otro día se me fue. Pero que no pueden ser tan troll, ¿no? No creo que sean tan troll. De hacerte un campamento y vas, abres el cofre y te mata. Pensé que igual era un mímico, ¿sabes? ¿Ruinas? Ruinas abrasadas. Abrasadas por un dragón. Igual me tengo que beber un antídoto o algo. A ver. Tico, tico, tico. Estoy mirando, ¿eh? Bajas por la parte de las escaleras, aparte de varias ratas, pasa por la parte del fondo y si abres el cofre, saldrá una niebla del que te llevará a otra zona en Kaelith. Pero en Guías te recomendamos que no vayas ahí todavía, ya que iremos más adelante. Tan solo te lo menciono. ¿Qué dices? No sé qué coño es Kaelith. No me mata, es un teleport entonces, esta mierda. Qué cosa más rara. No sé qué coño es. Sea lo que sea, me dicen que no lo abro mejor. Pero te pierdes la experiencia, Koi. La experiencia y las almas, no te jode. Vale, he vuelto a poner el chat. Vale, esto lo dejamos para explorar más adelante. No sé qué coño es eso de Kaelith. Me como un pequeño spoiler por mirar. Pero ya podían haber avisado, joder. Pensé que diría, no, tienes que tomarte una poción, es un veneno. No, no, en realidad es una puerta invisible que hay al lado. Vale, ¿por dónde estamos? ¿Qué coño pasa? Madre mía, madre mía. Se han salido de madre, ¿eh? Están descontrolados. Vale, vamos a ir por ahí, que lo siguiente que hemos marcado. Luego tengo que mirar al cangrejo. El cangrejo huele a mierda que te cagas. Tío, que están en ahí. Quema de brujas. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Dragón volador a gel. ¿Qué? A ver, a ver. Vamos a calmarnos. No te da el cuello, ¿eh? Vale. No. Es que me las esquiva, ¿verdad? Bébete un chorrito de maná. Guau, wow, pero a ver. Hombre, menos mal, ya empezamos a pegar. Ah, ahora hacemos buen daño, ¿eh? Wow. Me disculpa. Joder. No me, me queda maná. Van a dar un coletazo, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Salta! ¡Salta, champiñón! Hostia, pues lo puedo matar a lo mejor, ¿eh? Buah, pero lo puedo matar o no, o no. Lo puedo matar porque tengo caballo. ¿Cómo haces esto sin caballo, tío? A ver, igual si le comes los cojones todo el rato... ¿Vale? Mierda, 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 mierda. Dios. Vale, calma. ¿Qué hace? Tengo que subir. Tengo que subir ahí arriba, por ahí. Vale. Subimos. Espera. Subimos, pero... Primero... Robo. Hostia, sobrevivió un zombie, ¿eh? Venga, va. Dovahkiin, Dovahkiin. Creo que le puedes cortar la cola. ¿Con un esto que no creo? Debería un arma igual más tocha. Pero la verdad es que sí que me fijé que tiene una forma... Tiene una textura diferente. No creo que sea por simple casualidad. A una musiquita aquí de Skyrim me viene de puta madre, ¿no? Un Dovahkiin. Qué raro que tenga que salir, ¿no? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ultra F, chaval. Tiene encima aquí, ¿sabes? A ver. No me lo puedo creer, tío. Que me muera porque me caigo. O sea, yo creo que se ha bugueado. O sea, eso no, ahí no tiene sitio para pelear. Igual tenía que haberme guardado a la magia para ese momento. Buah, y ahora está el dragón, tío. ¿Y cómo cojo el...? O sea, ahora ya está invocado, me estás diciendo. ¿Y cómo cojo mi mierda? ¡Hostia! Ah, que está en el piso de arriba. Joder. por cantar canciones de otros juegos. En plan, ¿cómo? Pues me la voy a poner, ¿eh? De hecho me la voy a poner. Ahora que hay un segundo asalto me la voy a poner. Voy y me curo porque acabo de empezar con poca vida, por los que soy imbécil. Vale, lo que voy a hacer... Pues es muy épica la batalla, ¿eh? Además ha montado a caballo. Es un descansito. Y venga. ¿Por dónde se baja? Por aquí. Venga, venga, chat. Todo es con Eduardo. Espera, que aquí hay un agujero a la muerte. Vale, a ver. No va a venir nada por mí, ¿no? Ok. ¿Eh? Segundito. Segundito. Ahora no. YouTube. Dovahkiin. Muy bien, si escribo Dovahkiin, todo muy bien. Dovahkiin. Vale, ¿cómo hago Dovahkiin? 1 hour de Dovahkiin. Venga, va. Se viene. Se viene la motivación. Tú. Venga. No sé si puedo cortarle la pierna. Se ha pasado la física por los cojones. Se ha pasado la física por los cojones. Estaba súper a cubierto. Estaba súper a cubierto. Bueno, cubiertísimo. Estaba. Madre mía, venga, va. Hello. ¿Cómo va el tema de salud del caballo? Pues tiene su propia... tiene su propia barra de vida. Y si muere, si lo quiero invocar de nuevo, tengo que gastar una poción de vida. Va un poco así el temilla. Qué puta cagada, ¿no? Venga. Vale. Joder. Vale, calma. Calma. Vale. Estoy tenso, ¿eh? Vale. Me va a hacer un salto, ¿verdad? Me va a hacer un salto. ¿Qué hace? ¿Hasta dónde llegan las llamas? Uf. Vale, hay un hueco en ellas, ¿eh? ¡Corre, perdigón! ¡Corre! ¡Spirit! No le estoy haciendo daño, ¿no? Hay un hueco, ¿no? Entre ellas. Venga, calma, 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 calma. Vale, me quedo sin magia, ¿eh? Pero mal que se está cargando a los murciélagos él solo. Voy a esperar a acercarme. ¿Qué ha pasado? Pues que no se reinicie la vida, ¿eh? Ah, uff. Vale, uff. Creo que confirmar lo del salto, ¿eh? No, 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 no. Qué putada, tío. Con lo que ya estaba así de cerca. Qué mal. Tengo equipado, ¿verdad? El amuleto de resistencia al fuego. Oh, Dovahkiin. Me canso de escuchar la canción, me flipa. Sí. Hello, Dark. Al menos las cogí. Estado de muerte. Por favor, déjame. ¿Dónde está? Uf. Ah. Vamos a quitar la música, ¿eh? Vamos a quitar la música porque es demasiado épica para la mierda que estamos haciendo. Vale, a ver. Too much epicity for me. Demasiada epicidad para mí, ¿vale? Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Vamos a pensar. Como una persona. No escuchaba música. ¿Qué me dice? No se estaba escuchando la música. Llevo escuchando el Dovahkiin yo solo todo el rato. Me cago en la puta. Pues ahora tengo que poner la música de nuevo. Y es verdad, no se ponía. Cago en la leche. Ahora estoy obligado de nuevo a poner la música. Yo no quería, pero me obligáis. Dovahkiin, Dovahkiin, una hora. Otra vez. Dovahkiin. Que no pasa nada más en... A ver, espera. Voy a comprobar que va. Que ha escuchado el Dovahkiin y no le ha gustado. Que ha escuchado el Dovahkiin y no le ha gustado. ¿Dónde están mis moneditas? ¿Dónde están mis dineros? Vale, ya está. Puedo, a la cola no puedo apuntar. Tengo que tener cuidado mucho de esa mierda, ¿eh? Joder. Vale, a ver. Sal de ahí. No he saltado a tiempo. Vale. Debería estar a bastante distancia, ¿no? Bueno, o no. O no. Está un poco rara la cámara, ¿eh? Va. Cuidado. Vale, calma. Mierda, fallé. Cago en la puta. Esta... Joder. Esa tortuga estaba de pie. ¡Qué tortuga! Vale, esa piedra sí me defendía, ¿no? La anterior, la que me mató antes, no me defendió, pero esta sí. Vale, da. Esto se está volviendo muy complejo. Ah. ¿Cuántas veces vaya? Igual debería dejarlo, ¿eh? A ver, ¿cuánto llevamos de streaming? Dejarme mirar un momentito. Que no sé a qué hora tengo que acabar, como empecé más tarde. Stream Manager. Vale, nos quedan 10 minutitos, ¿ok? Ya, no cierres el chat, Koi, que si no, no lees a la gente. En 10 minutos cerramos. Pase lo que pase. Y es que me baja de un golpe, ¿eh? El problema es que me baja de un golpe toda la vida. Míralas, ahí están. Y me voy. Vale, ahí está. Nos alejamos hacia atrás. Tiene mucho rango, ¿eh? Lo único que está pegadito a él. Es que joder. me das. No acabo de entender bien el fuego de este señor, ¿eh? Vale, de este ataque tengo que correr como una cerda, o sea, no queda otra. Mierda, 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 mierda. Es el momento de hacerse no-hitter, Koi. Es el momento de hacerse no-hitter porque me ha matado un puto golpe, ¿sabes? A ver, hay una acción que no estoy usando. Hay unas cosas que no estoy usando, que son las invocaciones. Igual es lo que tengo que hacer. Venga, Peñita. Madre mía, el body block. Vale. Hay que jugar con el movimiento del cuello. ¿En serio me vas a hacer ya la mierda esta? Cabrones. ¿Oyes? ¿Pero qué clase de invocación he invocado? Vale, se le ha dado. ¡No! ¡Qué perro! Joder. Vale. Calma. Ve con todo, Koi. Sí, ya, sí, ya. Sí, con todo voy. Le lanzo un cuchillo, ¿por qué no? En Skyrim era más fácil, ¿eh? Porque aparte tenía un puto arco. Esto con un puto arco y a caballo sería muchísimo más fácil. Fija, ¿quién tienes que fijar, hijo puta? Pero no, estaba levantando la colita de forma traviesa, ¿eh? Uf. Está muy lejos. Está muy lejos. Vale. Ahora... Venga, lanza tu fuego. Es si le dejo cojo de una puta pierna, ¿sabes? Ya que le estoy reventando el tobillo. Venga. Voy no hitter. Mi puta invocación haciéndoles el... encogiéndose en postura fetal. La madre que lo parió. Cabrón. Vale, voy a intentar otra cosa. Venga, venga, lánzame el fuego. Lánzame el fuego. A corta distancia. Lánzame el fuego. ¡No! ¡Puto perro! Venga, por tu madre, coño. Casi. ¡Ay, qué rabia! Ey, Siner, ¿qué tal, tío? ¡Qué rabia, joder! Casi lo tenía, tío. Casi lo tenía. Difícil. ¡Qué cabrón, Karazak! Además era el último intento, joder, que me tengo que ir ya. ¡Qué putada! Es que, joder, es que el problema es que me ha matado un golpe. Igual, eso. Al no tener vida ni nada, voy a coger las runas y lo voy a dejar para otro día, ¿eh? O sea, lo voy a dejar más adelante. O sea, igual si lo sigo intentando... Es que literalmente me lo tengo que cargarme prácticamente en hojitas, ¿eh? No, mire, señor, yo me voy, ¿eh? Vengo por aquí. Y aquí no ha pasado nada. Poco a poco, ya tienes el truco. Más o menos, o sea, ya me sé cómo esquivar los ataques a caballo. O sea, a pie. Es... No me lo quiero ni imaginar. A caballo más o menos me sé cómo esquivar. El problema es el ataque ese. El ataque este de mierda que salta. Y el otro problema que tengo es que no puedo usarle la magia. Porque es tan lenta mi magia, el conjuro, el hechizo que tengo, que lo esquiva, ¿sabes? En cuanto se lanza el hechizo se ha ido fuera del rango. Había una por aquí. Por aquí. Ah, no lo había usado ni siquiera. ¿Puedo subir de nivel? ¡Hala! Inteligencia al 20, como lo quería. A partir de ahora, lo siguiente es subirme la vida. No me voy a subir la vida porque, total, para lo poco que me voy a subir un nivel. Ahora, ya. Con destreza e inteligencia ya estamos. 17, 20, yo creo que estamos bien. Lo siguiente será ponerse a subir vida y aguante. Y con 20 no creo que tengamos que subirla tampoco más. Vigor y aguante. Y es coño, pero si te hace falta vida, porque es que por un punto de vida, por subir un punto de vida no me va a marcar la diferencia. Si me dices que la voy a subir del 11 al 17, pues vale. Tenemos aquí. Le voy a salir así porque me pasó el otro día que parece ser que si no salgo del juego así bien, Se pudo perder los datos de partida. Yo pensé que con ir a la hoguera ya estaba, pero no, Espera, voy a quitar la música esta ya, que me está rayando un montón, ¿eh? Dovahkiin muy bien, pero... Pero no, tío, pero no. En fin, Sorby, lo he dicho, muchísimas gracias por estar aquí. Mañana más, a ver si mañana puedo hacer la hora de siempre, imaginarse sobre las 7 y 7 y media. Hoy ya lo he dicho, hoy es que tuve un contratiempo, ¿vale? Una llamada inesperada y por eso hemos empezado tan tarde. Y nada, Sorby, lo he dicho, muchísimas gracias a todos por pasaros y a ver si mañana nos cargamos al dragón o a ver qué hago. Lo he dicho, no sé si seguir empeñándome en el dragón, que queda un poquito, queda un na, o tal. Y probar otra invocación, es que me cago en la invocación de los nobles. Es que al principio me fueron motivadísimos y luego estaban todos acojonados, todos en el suelo. Y yo, la madre que os parió. Nada, buenas noches. Un besazo y a veros Disaster Chef o algo, o lo que queráis. Hala, a mamarla. Tico, 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 tutu. Tico, 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 toto. Tico, 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 titi.